Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Les saludamos desde la Radio Televisión Municipal de Nerva. En Onda Minera ya saben ustedes que durante esta campaña electoral estamos desarrollando una programación especial que abrimos a principios de la semana anterior y que vamos a cerrar el próximo domingo 28 de mayo. Ya saben que tenemos una cita con las urnas ese día para elegir al nuevo ayuntamiento, a la nueva corporación municipal que tendrá un nuevo alcalde o alcaldesa y que regirá los designios de este pueblo durante los próximos 4 años. En ello estamos. La semana pasada, como digo, tuvimos los debates electorales. Durante esta semana estamos desarrollando las entrevistas con los candidatos, con los principales candidatos a la alcaldía de Nerva. Ya hemos contado con los representantes de las 3 formaciones independientes. Hoy vamos a hacer lo mismo con el de Izquierda Unida. Mañana haremos con el del Partido Popular y terminaremos con la del PSOE el próximo jueves. Ni que decir, les recuerdo que esto que están ustedes viendo por la televisión o escuchando por la radio lo van a poder hacer también por las redes sociales. Ahora en directo, si nos siguen en directo, son poco más de las 8 de la tarde de este martes. Si lo hacen en diferido, pues será cualquier otra hora y cualquier otro día. Sin más dilación, ya vamos a saludar al candidato a la alcaldía de Nerva por Izquierda Unida, a Francisco José Vázquez Domínguez. Fran, tiene 53 años, es informático, está casado, tiene 2 hijos y es el actual presidente del Centro Cultural de Nerva. El año que viene hará 10 años en la presidencia de esa más que centenaria sociedad. Fran, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Hipólito. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues nada, aquí intentando terminar esto de... Sí, porque eres nuevo en estas líderes, esto no te has visto nunca en una igual, ¿no? Esto es nuevo para mí y bueno, pero bueno, ya queda como que dice el último empujón, ¿no? Bueno, ¿y cómo está viendo el desarrollo de esta campaña electoral para ser nuevo en esto de la política municipal? Pues mira, la verdad que no me está gustando, realmente no me está gustando mucho porque estoy viendo al final prácticamente yo creo lo que se ve en casi todos los años. Yo creo que no se es consciente de la realidad de Nerva, se viene a... No sé cómo se han hecho los programas del resto de candidaturas, pero bueno, yo creo que la realidad... ¿Tienes oportunidad de verlos? Sí, bueno, lo he visto, pero sobre todo lo he escuchado aquí, ¿no? He escuchado hoteles, multinacionales, pasarelas, compras de edificios. Y la realidad de Nerva, Hipólito, es que tiene 12 millones de euros de deuda. Hablaremos en esta entrevista de eso. Esa es la realidad. Entonces, pues lo veo con poca credibilidad. Como tú has dicho, llevo 10 años en el centro. Y bueno, si yo viniera aquí, nuestro programa se basa en 3 o 4 líneas fundamentales. La primera, la transparencia. Entonces, Fran Vázquez evidentemente no demostraría ninguna credibilidad si yo le estoy exigiendo al Ayuntamiento de Nerva transparencia y, por ejemplo, en esa sociedad que tú dices, yo no pusiera las cuentas, ¿no? No es mi caso porque yo soy una persona asalariada, pero evidentemente tampoco demostraría credibilidad ninguna si vengo aquí a ser el líder de los derechos de los trabajadores y tuviera una empresa y esos derechos me los pasara por el pie, ¿no? Entonces, poca credibilidad, ¿no? Yo respeto evidentemente las propuestas de cada candidatura, pero creo que no son acorde a la realidad de Nerva. O sea, que le está defraudando un poco, ¿no?, el desarrollo de la campaña electoral. Sí, no sé si sí. Se esperaba un poco... Hombre, aunque no esté acostumbrado usted al mundo de la política municipal, pero hombre, sí está en este mundo. ¿No? Esperaba eso. Podría intuir que la campaña electoral podía transcurrir por esperaba y más con tantos grupos como nos presentamos, ¿no? Que como tú bien dijiste, así tenemos el mismo número que Huelva y Sevilla. Y esperaba eso, o sea, creo que Gallardo sí ha hablado de tener los pies en el suelo, de la realidad y ya te digo, o sea, hacer un programa electoral no es ir copiando lo más bonito que me encuentro por el resto de ahí, lo voy poniendo, ¿no? Hay que ser realista de la situación que tenemos. Y... Oiga, pues dígame, usted que apela a ese realismo, ¿qué sensaciones tiene? ¿Con qué se está encontrando? No sé, ¿qué le comentan los vecinos, su familia, sus amigos, el ciudadano de a pie? ¿Usted qué sensaciones tiene de cómo está transcurriendo esto? Pues mira, Hipólito, yo me estoy encontrando lo primero.
pero me lo he encontrado a la hora de intentar hacer una lista, Sí. ¿no? Para la candidatura, y me he encontrado a la gente de Nerva muy quemada. Muy quemada, muy, yo creo que desengañada de todo. Por eso te decía que si encima venimos aquí y le vamos a contar hotel y esas cosas, pues evidentemente no aportamos nada para quitar ese desengaño. Después me he encontrado el pueblo muy mal. Yo, como tú sabes, pues bueno, vengo casi todos los fines de semana, organizo bastantes cosas, pero bueno, no había dado un paseo tan profundo por el pueblo como lo he estado dando ahora con repartir las cartas, la publicidad, octavillas y demás, y la verdad que da pena. O sea, da pena. Y mira, la última sorpresa me la he llevado esta mañana. Yo, una de las cosas que llevamos en el programa, después la hablaremos, Sí. es aprovechar más el Museo Vázquez Díaz. Cierto. O sea, no podemos, yo invito a la gente, o sea, los que tengáis ahora mismo abierto internet, que pongáis en la página web Museo Vázquez Díaz Nerva. Se os va a abrir una página web del año, yo creo que 1973. Entonces, ¿cómo vamos a promocionar el turismo? O sea, el que entre en Nerva por Marismilla dirá, ¿dónde estoy entrando, por Dios? Que le diga, pues mira, Nerva tiene un Museo Vázquez Díaz, y está en Bilbao, por ejemplo, y ¿cómo es ese museo? O sea, es que hasta a ese punto veo yo de la dejadez del pueblo. Pero he visto, lo que me has preguntado, he visto a la gente Sensaciones muy quemada, muy quemada. muy quemada, muy cansada, muy desilusionada, vamos. Aún así, ha confeccionado una lista bastante equilibrada entre veteranía, juventud. Exactamente, yo creo que llevamos una lista súper preparada. O sea, viene gente joven, viene gente con experiencia, porque yo creo que también, por mucho experiencia que tú tengas en tu trabajo y demás, yo creo que, bueno, que el ayuntamiento sí necesita gente, ¿no? Con un poco de experiencia, gente que haya estado dentro trabajando. Y después, pues bueno, pues venimos con gente muy joven y muy preparada y con muchas ganas de trabajar. Oiga, a una persona como usted que, lo hemos comentado, lleva 10 años gestionando la segunda sociedad más antigua de España, cuando le dicen que usted no vive en Nerva, ¿qué se le pasa por la cabeza? Eso me entra risa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no hace daño el que puede o el que quiere, ¿no? A mí esas cosas en realidad ¿No le afectan? no me afecta, porque creo, Hipólito, que yo llevo 10 años y tú llevas 10 años detrás mía, siguiendo paso a paso todo lo que vamos haciendo. Y yo creo que Fran Vázquez y su equipo, ¿no? O sea, porque Fran Vázquez solo, evidentemente, no Claro. podría hacer nada. Lo dije el otro día en la presentación, lo digo aquí. Yo estoy hoy aquí sentado por Calleja padre, Calleja hijo, Diego y Mati. Sin ellos, Fran no podía haber hecho lo que ha hecho, ¿no? Y bueno, pues ahí están las pruebas. O sea, yo creo que el pueblo, aunque no viva en Nerva, mi tiempo libre de las 8 horas del día está en la Pero cabeza, no lo mía está en afecta, ¿no? Que Nerva. era por No, lo que no yo me le preguntaba, afecta. porque A mí no me. son No. comentarios que pueden herir, ¿no? No, a La mí sensibilidad de las no me personas, ¿no? afecta eso, porque yo creo que las cosas, no sé, los discursos vacíos que no llegan a nada, las cosas se demuestran, decía mi padre y los maestros que tuve de chico, que las cosas se demuestran con actos. Y yo creo que mi trabajo por Nerva en ese aspecto está más que demostrado. Oiga, ¿ustedes con qué perspectiva concurren a estas elecciones? Izquierda Unida y usted en particular. ¿Qué perspectivas tienen? ¿Cómo se ven? Pues mira, yo creo que, no sé si te estás refiriendo a la posición o el número de votos Sí, ¿qué que esperan? ¿Qué cojamos. esperan? Pues yo espero O sea, ahora tener. mismo Izquierda Unida, recordemos, tiene dos concejales, sacó poco más de 400 y pico de votos, si no Votos. recuerdo mal. Pero venía de unas anteriores elecciones con 700 y pico de votos y cuatro concejales. Así han estado ustedes intercambiándose los electores Partido Popular Izquierda Unida, Partido Popular Izquierda Unida, llevan por lo menos una década. ¿Ustedes qué esperan? ¿Esperan recuperar esos cuatro ediles? ¿Aspiran a algo más? Nosotros, la verdad que, como tú has dicho, bueno, hemos estado hablando al principio, yo creo que son las elecciones
más disputadas. ¿No? Exactamente, sí. Entonces no se pueden comparar con datos de elecciones anteriores, porque evidentemente el voto está va a estar muchísimo más repartido, ¿no? Yo espero que el trabajo que llevamos haciendo desde hace prácticamente mes y medio haya llegado a la gente, que nos vean como una candidatura seria, una candidatura con ganas de trabajar, y evidentemente después que el pueblo decida. Nuestras aspiraciones son altas, porque como te he dicho antes, yo creo que no estamos engañando a nadie. Estamos diciendo, nuestras propuestas son muy sencillas y muy claras. Sabemos ya, mira, hemos empezado a trabajar antes de tiempo, porque hemos conseguido durante la precampaña que el Ayuntamiento de Nerva le diga a los vecinos que la deuda aproximada son de 12 millones, algo que era imposible. O sea, que antes de la precampaña, o sea, antes de las elecciones, ya hemos conseguido una de nuestras propuestas. A ver, en un escenario hipotético sin mayorías, Izquierda Unida optaría por dejar gobernar a la lista más votada, optaría por formar un gobierno de coalición con otros partidos. Es algo, Hipólito, ¿por qué optarían? Que ni él ni nos lo hemos planteado. No lo hemos exactamente. Venimos, ya te digo, yo vengo tan ilusionado, Ramón viene tan ilusionado, Carmen viene tan ilusionada, el resto de mi hijo, el resto de componentes, Daniel, que creemos que nuestros resultados van a ser buenos, porque creo que ha tenido que calar en el pueblo de Nerva. Yo no sé, tú ves cuando uno te está hablando con el corazón en la mano y no te está vendiendo humo, sino te está diciendo la realidad. Y ahora me imagino que hablaremos un poco de cómo lo queremos hacer. Pero... Sí, sí, no se preocupe, que vamos a hablar, tenemos que hablar de su programa electoral, pero déjeme que incida en esta cuestión. Izquierda Unida en 2007, con la abstención, propició un gobierno en minoría del GINER, precisamente. Y cuatro años después hizo lo mismo con el PSOE, propició con su abstención un gobierno socialista. Insisto, si se repitiera ese escenario, ¿aquí haría lo mismo o optarían por formar un gobierno? Nosotros... ¿O con la lista más votada o con los menos votados, pero formar un gobierno? Quiero decir, entrar en el gobierno ya de una vez por todas. Exacto. Vamos, nosotros es que, ya te digo, estamos tan convencidos de nuestros resultados que creo que... ¿Pisar gobierno van a pisar? Que pisar gobierno vamos a pisar. Es algo que, como te he dicho, no lo hemos hablado hasta este momento. Estamos centrados en trabajar y en intentar hacerle llegar a la gente nuestro programa, a partir del día 29 tendremos tiempo más que suficiente. A partir del día 29 habrá. Pero nuestra idea está clara, ¿no? Creo que vamos a sacar unos buenos resultados y que entraremos en el gobierno. Bueno, hábleme de su programa electoral. Es un programa electoral muy completo. La verdad es que, al menos de los que hemos tenido oportunidad de cotejar aquí en la emisora municipal, es de los más completos, ¿no? Con mayor contenido me refiero. Ahora hay que analizar ese contenido. Ustedes insisten en su programa electoral de gobernar con Nerva en el centro, para poner a Nerva en el centro, pero dejando el protagonismo a sus vecinos, ¿no? A los ciudadanos. Porque creen, de verdad, creen que los ciudadanos de Nerva no son protagonistas de la Nerva actual. Ahora mismo, Hipólito, no. O sea, es que un vecino no puede ser protagonista si tiene su barrio abandonado. Ahora mismo yo creo que, no ahora mismo, sino desde hace años, las personas que han estado gobernando, precisamente el interés de los vecinos no era, ¿no? Y bueno, y te vuelvo a reiterar lo que te he reiterado antes, y viéndolos hablar aquí, pues sigo pensando que siguen sin pensar en los vecinos. A los vecinos no se les puede engañar más, Hipólito. A los vecinos, no, ¿sabes? La realidad de Nerva es esa, la situación económica que tiene. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede hacer como se hace en cualquier empresa que tiene problemas. Habrá que empezar por primero enderezar las cuentas, o sea, una auditoría, alguien preparado, alguna empresa preparada que te diga, pues mira, esta es la situación real, estos son los pagos que tienes que hacer frente diariamente, mensualmente, y esto es con lo que tú vas a poder ir jugando, ¿no? Y para empezar a abordar la deuda hay que ir ya invirtiendo o gastando. Sí, mira, me lo preguntó el otro día. Mira, estuve hace poco en una jornada de gestión de empresas
Y puso un ejemplo, uno de los ponentes puso un ejemplo. Dice, mira, nos hizo una pregunta. Dice, te compras una casa que sabes que está en ruina. Sí. Dice, tienes unos ahorros para arreglarla. Dice, hay dos opciones. O te pones a comprar ventanas, la puerta bonita, que se siga viendo todo perfecto y todo maravilloso. Dice, pero tarde o temprano esa casa va al suelo. Dice, o ese dinero lo inviertes, dejas las ventanas como están, dejas la puerta, pero los cimientas desde abajo. Vale, ya. A partir de ahí, entonces, pues sí, gastar dinero en una auditoría yo creo que lo ve necesario, que lo veo necesario. Lo veo necesario porque, Hipólito, es que datos reales no lo ha dado ahora el ayuntamiento de 12 millones de euros, pero datos oficiales del Ministerio de Hacienda, sí, están ahí. Sí. O sea, en 2008 había una deuda de 1.900.000 y ahora en 2023 vamos por 12. O sea, lo que no podemos hacer es ir pidiendo préstamos, no sé, el plan de ajuste, como le llaman ellos, ahora nos adherimos y que nos dejen otro millón y otro. El dinero que te dejan lo tienes que ir pagando. Oiga, o sea, ¿y cómo se reduce una deuda tan monstruosa como esta? ¿Que cómo se reduce, sí, una deuda tan...? Pues, porque esto no, pues, evidentemente, no puede ser de noche, pues, a la mañana. Pues, o sea, con una auditoría, con unos profesionales... Sí, pero una auditoría le hace una radiografía del estado económico, sí, en el que se encuentra. Pero ¿La medicina cómo va a ser? Pues la medicina te la dan ellos. Ellos evidentemente te van a decir el estado en el que estás. ¿Y por dónde puede...? Yo me imagino, Hipólito, que yo en mi casa lo primero que y en el centro es lo que tengo que pagar todos los meses. Sí. Si yo eso no lo tengo en cuenta y me pongo a comprar coches, al final me voy al garete. Mm. El sentido común, Hipólito, el programa ahora lo verán, nuestras medidas son fáciles. Son fáciles, sencillas y la situación... Y el tema económico no depende tanto ¿sabes?, del tema económico, sino aprovechar los recursos que ya hay actualmente en el ayuntamiento. ¿Se puede? Es que la deuda lo condiciona tanto todo, sí, que se puede maniobrar en un ayuntamiento con esa... Sí, mira, la primera que te he dicho es la transparencia. O sea, no veo normal que el resto de partidos políticos, el resto de vecinos, tengan que estar detrás del ayuntamiento, dame este papel, dame el otro... No, señores, las cosas, qué fácil es, coño. ¿Eso cómo lo harían ustedes? No, nosotros todos los meses compartiríamos toda la información. Y temas importantes, temas decisivos, evidentemente tienen que ser consensuados con el resto del grupo. Entonces, la transparencia es la primera. Y la segunda, que te digo, que es de las cosas que más llaman la atención de cuando vienes a Nerva, el estado de los barrios. Yeah. El estado de los... gracias... Bueno, actualmente Nerva tiene una plantilla de trabajadores lo suficientemente grande para... bien organizado. O sea, no es tan difícil. Yo he echado las cuentas. Nerva tiene 7 barrios, no tiene más. Una plantilla de 10 personas dedicándole un mes a cada barrio, rotando, y es más, incluso una vez que tú hagas la primera limpieza, una persona diariamente en cada barrio, con un concejal de referencia que los vecinos te llaman. Ahí no hay inversión económica ninguna. Esas serían las soluciones que ustedes proponen para mantener los barrios Ese recurso ya lo tenemos, si lo único es que hay que organizarlo. Y evidentemente un alcalde, Hipólito, tiene que ser como un buen empresario. En Nerva tenemos buenos empresarios, ya mayores, ¿no? Y dicen, coño, es el primero que... el primero que llega al negocio y el último que se va, el Pancho. Pues un alcalde tiene que ser igual, exacto. Tú tienes que dar ejemplo. Y tú tienes que ser el primero que entra y el último en irte. Y es organización, Hipólito. El ayuntamiento hay que tratarlo como una empresa. Y ahora, en la situación que está, aún más. ¿No ve usted organización por ninguna parte en esta administración? No lo veo, Hipólito, porque es que lo que te he contado antes, ¿no? O sea, si tenemos, no sé, el número de personas
que hay en la plantilla de mantenimiento en las calles y demás, pero que tenemos 7 barrios, que no tenemos 25 barrios, que esto no es Huelva ni Madrid, que 6 o 7 personas, 8 horas al día en cada barrio. Oiga, tanto la situación económica como la de infraestructura, mantenimiento, ¿se podrían reconducir también con las relaciones que se mantienen con la mina? Quiero decir, reorientar esa relación con la mina. ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Cómo les gustaría que esa relación se llevara a cabo? Creo que si nos ha seguido, bueno, no sé, seguro que nos ha seguido, yo lo he nombrado y lo he dicho varias veces. O sea, esto es como los comodines del público, ¿no? O sea, ahí tenemos grandes empresas, tú estás diciendo, tenemos la mina, tenemos desgraciadamente el vertedero, tenemos ahí Fundación Río Tinto. ¿Qué ocurre? Que si tú a esas empresas, a lo que te acercas, es para que te metan a trabajar a mi hijo, a mi primo y a mis compromisos electorales, pues, por ejemplo, cuando vayas a decirle a Río Tinto Minera, Atalaya, como se llame ahora, que tú tienes que tener un beneficio por el polvo, por el daño que te está causando, pues te dicen... Hay un convenio de colaboración para que se ingrese un dinero. Ha gastado los... Sí, pero un convenio que está con todos los ayuntamientos. O sea, el polvo no va para Campillo, ni va... El polvo, desgraciadamente, viene para Nerva. Entonces, si tú has gastado esos comodines en pedir favor, pues evidentemente no puede ir a pedir otras cosas. Fundación Río Tinto, es increíble que tengamos ahí la peña, ¿no? Que terminen todos los viajes en la peña. Sí. No sé el convenio que hay firmado con ellos y hasta qué punto está la... Pero bueno, habrá que dialogar con ellos. O sea, que no termine en la peña, que te los traigas al museo. Al museo que diga. Primeramente, si pondríamos, pondríamos la página web en condiciones para que la gente sepa dónde viene, ¿no? Si supiera usted la reivindicación, cuántas veces la he escuchado yo en esta sala y cuántas veces la habrán escuchado los vecinos, no hay manera. No sé qué es lo que ocurre, pero habría que preguntarle posiblemente al director general de la Fundación Río Tinto dónde está el problema, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo desatascarían ese problema? Porque es que la verdad es que nadie lo entiende, ¿no? Pero, Hipólito, volvemos a la transparencia de nuevo. Es que no, como no tenemos conocimiento ni del convenio que hay con Río Tinto, ni del convenio que hay con el vertedero, se lo hemos pedido esta semana a Ilenia, se comprometió el lunes, la primera respuesta que me dio fue que ya lo teníamos, y no, lo que tenemos es el convenio que firmó, que se suponía que se aprobó en pleno por Domingo Domínguez Bueno, nadie, Izquierda Unida le lleva preguntando desde aquellos entonces al ayuntamiento que qué dijo la empresa, ¿no? En aquellos tiempos Befesa. Izquierda Unida no tiene un documento en el que esté la firma de Domingo y la firma de Befesa. Entonces no sabemos realmente cuánto dinero percibe anualmente el vertedero. No, pero no tienen el convenio ese ya, no se comprometieron a dárselo. No lo han dado porque era llevaba un tiempo. El lunes nos dijeron que llevaba un tiempo recabar toda esa información, entonces ya. Espero que, bueno, que no lo den. En cualquier caso, la relación con la empresa que gestiona el vertedero, ¿cómo sería desde Izquierda Unida en el ayuntamiento? Pisando gobierno. La postura de Izquierda Unida... ¿Cómo habría que hacer? Porque usted dijo el otro día aquí en el debate que estaría dispuesto a ponerse delante del camión para evitar la entrada de residuos. La postura de Izquierda Unida con el vertedero ha sido muy clara desde 2011, ¿no? En que la propia Junta de Andalucía reconoció que eso estaba colmatado. Después vino todo lo que sabemos, papeles que se quedaron debajo del cajón, convenios, que licencia de apertura que hubo que dar porque no sabía, o sea, todo lo que ya la gente de Nerva sabe, que no voy a cansarlo. Entonces, ahora mismo la situación del vertedero, ¿cuál es? Pues... el Partido Socialista, que no se había pronunciado, ahora que como está en la Junta el PP, pues ahora está en contra. Entonces, pero en contra, yo dije el otro día lo de ponerme delante de los camiones, porque yo veo a los políticos de Nerva, estoy en contra de esto, vamos a ir a Sevilla, pero no se hace ninguna... ¿Queremos cerrarlo? ¿De verdad? ¿Queremos cerrarlo? Pues vamos a cerrarlo, si es posible cerrarlo.
Si no es posible cerrarlo, vamos a dejar de marear a la gente. Vamos a decirle a la gente la verdad, que es otra de las cosas de la transparencia. ¿Usted sería partidario? Le he hecho esta pregunta a otro candidato y me dicen que, claro, que hacer una cosa casi de voluntariedad no merecería la pena judicializar ese asunto. Pero la deuda que mantiene el vertedero hoy por hoy con el Ayuntamiento de Nerva, ¿usted sería partidario de llevar eso a juicio? Pero es que Hipólito depende de todo lo que, ¿sabes? De todo lo que. Es que lo primero que tenemos que saber, ¿cuál es el convenio con el vertedero? ¿Cuánta es la cantidad que le tiene que pagar el vertedero a Nerva? ¿Le debe dinero el ayuntamiento al vertedero? Porque yo he escuchado que el vertedero había adelantado dinero. Entonces, ¿en qué situación se encuentra todo esto? O sea, pues te digo que para empezar a trabajar, lo primero es sacar a flote todos los convenios que estén firmados, si no estamos hablando de tonterías solamente. Ya. En fin, que va a haber vertedero para dar y tomar todavía, ¿no? Desgraciadamente. Sí, porque yo no sé, yo llevo desde que se puso, llevo escuchando, lo vamos a cerrar, ahora no lo cerramos, ahora se cierra, ahora le van a poner una multa, ahora no se la pongo, ahora el vaso, ahora. Y no queda ahí, sino que según dijo Ilenia el otro día, bueno, de eso sí tiene constancia Izquierda Unida, tampoco tenemos, también se lo hemos pedido esa documentación. El contencioso se lo tiene abierto el vertedero a Nerva, al ayuntamiento. Me imagino que será por darle la licencia, esperemos eso que no haya pasado como otra vez, que vayamos fuera de plazo. La verdad que no sabemos en qué situación está esa, seguramente se lo preguntaremos a la candidata del PSOE el jueves. Oiga, estamos casi terminando, ya decía al principio de la entrevista que su programa es amplísimo. Hay una cosa en la que me quiero detener, aunque después usted cerrará con lo que crea usted más interesante, ¿no? Pero hoy se ha producido un hecho, que es la exhumación de la última víctima en la fosa común del cementerio de Nerva, la número 266. Ya con eso se da por concluido el trabajo de exhumación. Y ustedes tienen 5 puntos muy interesantes sobre memoria histórica para desarrollar en caso de que pisen ustedes gobierno, ¿no? Y se me antoja que casi no llevan financiación alguna, ¿no? Que se pueden hacer de forma que no conlleve gasto ninguno. Es que si te fijas... Sería ir más allá del tema de las exhumaciones. Exactamente. ¿No? Si te fijas en el programa, primero en las 6 o 7 líneas principales que hemos ido anunciando por ahí, y después en el resto del programa, hombre, hay cosas que evidentemente necesitan financiación. Yo por lo que he visto, que Ilenia me comentó el otro día que no había remanente, yo tengo una anotación contable del finalizar el presupuesto de 2021 en el que había un remanente de tesorería de 1.800.000, o sea que financiación sí hay, lo que hay que repartirla, y pues, lo que hay que es gestionarla en condiciones y ya está, ¿no? Porque no creen ustedes que haya un reparto igualitario entre, por ejemplo, empleo, que han insistido ustedes muchos en la mesa rotatoria de la bolsa de trabajo. Mira, el domingo estuve repartiendo nuestro programa por la calle y era de lo que más me exigía la gente que decía, yo necesito, y es que es justo, Hipólito, es justo que haya una lista por categoría en la que cada uno sepa cuándo le va a tocar trabajar. Y si hay trabajo para 20, pues para 20 en vez de para 4, ¿no? Sí, pero todo con transparencia, para que no haya dudas de ningún tipo. Bueno, pues estamos terminando ya. Oiga, tienen ustedes mañana acto, ¿verdad? Sí, mañana a las 7:30, yo, bueno, como se ha estado desarrollando la campaña, espero que... Perdón, mañana miércoles, por si os ven el programa en diferido. Mañana miércoles. Yo, aparte de mi trabajo, aparte de esta nueva etapa que quiero emprender, pues tengo una familia. Yo tenía compromiso con ellos, llevábamos tiempo sin ir al Rocío, y me voy a ir al Rocío. Lo digo públicamente, con transparencia, porque no voy a arreglar, yo no voy a arreglar en Nerva el viernes, porque no esté aquí. Entonces, para evitar, o sea, que no se moleste nadie en echarme fotos en el Rocío y ponga que el candidato se ha ido al Rocío. El candidato lleva trabajando bastante tiempo y creo que porque hay que compaginar todo, familia, trabajo y...
Bueno, pues como estamos en campaña, usted puede terminar la entrevista pidiendo el voto, así que esa es su cámara y detrás está el pueblo. Vale, pues nada, simplemente lo que llevamos repitiendo desde hace un mes, ¿no? Izquierda Unida tiene los pies en el suelo, Izquierda Unida no promete hoteles, no promete multinacionales, no promete comprar edificios. Izquierda Unida promete mucho trabajo, coordinar, poner en orden las cuentas y a partir de ahí seis propuestas muy sencillas que no necesitan, que no dependen principalmente de la economía. Un reparto equitativo de los puestos de trabajo, un mantenimiento continuado de los barrios, aprovechar infraestructuras que ya tenemos, el teatro, las pistas deportivas, la piscina climatizada. Y bueno, y después con vistas a los empresarios y demás, pues por lo que vemos, el presupuesto de fiestas ronda los 150, 160.000 euros al año. Es tan fácil como hacer una fiesta de 100.000 y dejar 50.000 euros para tener un gran evento todos los meses en Nerva que haga turismo, turismo de verdad, y que beneficie al resto de empresarios. Nada, os pido el voto para Izquierda Unida y le deseo suerte a Nerva, que ya le va tocando. Muy bien, pues es Francisco José Vázquez Domínguez, Frank, el candidato a la alcaldía de Nerva por Izquierda Unida. Le deseamos lo mejor. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por su atención. Mañana más a la misma hora. Recuerden, vendrá el candidato del Partido Popular, Rafael Prado. El jueves terminaremos con la candidata del Partido Socialista Obrero Español, Ilenia Rosiero. Hasta pronto. Adiós a todos.